la 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 la. Curiosidades de Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pori, Finca La Bendición. ¡Qué bueno, familia! Hoy a todos los televidentes, bienvenidos a las curiosidades de Don Pija por el canal Surán, los que lo ven por las redes sociales, desde aquí de Pori, Casanare. Por aquí estoy hoy con una curiosidad. Hoy nuestro tema de hoy es cómo se apera un caballo. Por aquí me encuentro acompañado con mi familia, Don Marcos. Don Marquito, por aquí le hago la invitación, que venga para acá, familia. Él es el maestro de maestros, que nos va aquí a enseñar cómo es que se apera un caballo. Hola, familia, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo me le ha ido? Bien, familia, yo como que lo veo, mejor dicho, usted está a lo criollo, a pata limpia, ¿no? No, pariente, yo soy más criollo que un sapo. Más criollo que la patada de un sapo, ¿no? Qué bueno. Don Marquitos, cuéntenos un poco, que yo veo que usted tiene el caballo amarrado aquí atrás de nuestras espaldas. ¿Qué es lo que va a hacer usted con ese caballo? A ver, es que pues el trabajo mío aquí en Pore es amansar los caballos. Yo vivo amansando caballos. Este es uno de los caballos, exclusivamente es del señor Cunaviche, de la finca de él. Lo tengo acá porque lo voy a aperar, porque necesito ir allí a hacer una diligencia. Entonces pues lo voy a aperar ahorita. Esto es el tapaojo del caballo, es lo primero que se le pone al caballo. Luego, después del tapaojo, entonces uno tapa el caballo. Cuando es delicado el caballo, entonces uno llega y lo tapa. Para eso se le pone primero el tapaojo, para podérsele acercar. Luego le pone el bozal y luego ahí sí lo amarra aquí al cuello. Después de tenerlo amarrado por el cuello, entonces ya usted ya puede comenzar a aperarlo por el lomo. Por el lomo. Bueno, a mí me causa curiosidad, ¿cómo se llama esta? Esto es el cabresto, ¿no? Sí. Eso es parecido a la falseta. Bueno, es que mire, esto es una falseta, pero no es una falseta como la que se utilizaba o se utiliza al ahogador del caballo. Este es lo que se llama comúnmente en el llano una falseta volada. Falseta volada, que es cuando uno está freneando el caballo para no que el caballo no le haga fuerza solamente al freno, sino para poderlo manejar por el bozal también, para que no sea por la boca. Ah, bueno, familia, oiga, es una curiosidad aquí que el maestro nos está contando cómo es que se apera un caballo, empezando por el apero de cabeza. Bueno, esto es la barbada. ¿De qué? La barbada del bozal. Esta es la barbada del bozal. Esto se llama la hocicada del bozal. Estas son las argollas donde van las alzafrenos cuando uno frenea una bestia. Estas argollas son para eso, para ponerle la rienda, la una va acá, la otra va al freno. Entonces,
Y esto, esta ya no es amarrado aquí al cuello, sino esto se llama, es una jáquima. Esa es la popular jáquima. La jáquima, o sea, esto, yo primero amansaba los caballos al estilo criollo llanero, pero ahora los amanso de otra forma, pues poniéndoles la jáquima, enseñándolos ellos a hacer así todos nobles, vean, este caballo como él, vean, es un caballo sumamente noble, un caballo que está recién amansado, pero es un caballo en esas condiciones. Ah, bueno, familia, bueno, es muy complicado de amansar un caballo así, así cerrero, tieso de cabeza. Bueno, sí, hay caballos que salen muy inteligentes y no briega uno tanto con ellos. Hay otros caballos como la gente, ¿no? Hay unos inteligentes, otros rudos. Entonces, pero sí, es un poco complicado porque imagínese usted enfrentándose ahí uno a un animal. Es un animal para amansarlo. Imagínese usted. Entonces yo siempre he dicho una cosa, que es la inteligencia humana frente a un animal. Entonces uno tiene que no solamente saber aperar el caballo, sino saber comprenderlo por la cabeza, por qué este caballo hace eso, por qué este caballo está así, por qué me resultó con esto. Y uno estudiarle todo eso para irlo componiendo según lo que uno quiera que quede el caballo. Mejor dicho, usted es amansador de caballos y le gusta amansar a la mujer también. Sí, yo le estaba diciendo que es un poco complicado la amansada de un caballo, pero más complicado es la amansada de una mujer. Yo creo que uno no es capaz de amansarlas. Bueno, maestro, ¿por qué? Cuéntenos, porque eso es una curiosidad que nos llama la atención y quiero saber por qué es complicado. Bueno, porque es que lo que pasa es que uno, el caballo, usted lo amarra, como mira, lo tengo aperado y lo amarro ahí a la pata el palo y él se está ahí amarrado. En cambio, la mujer no puedo hacer eso, amarrarla a la pata un palo y tenerla y decirle, tese ahí, tese quieta, ahí se está. No. Entonces, pues es un poco más complicado, lo uno. Lo otro, que uno pues está por momentos con la mujer o con la señora ahí en la casa o en el paseo, pero hay momentos que no está y uno no sabe qué pilatunas hagan. ¡Qué bueno, familia! Bueno, estamos aquí en las curiosidades de Don Pija por su canal Surán. Desde aquí del municipio de Pore estamos sacando todas las curiosidades aquí, empezando por Pore Casanare. Ya muy pronto vamos a estar por allá en otros municipios difundiendo nuestra cultura llanera. Prepárense todos los municipios, lo que es Corozal, Trinidad, San Luis. Bueno, familia, estamos aquí lo que es aperando el caballo. Yo no, porque lo está aperando el maestro. Maestro, bueno, ¿qué más falta aquí por aperar el caballo? Bueno, en este momento toca traer lo que llamamos los sudaderos. Los sudaderos. Esos son los populares sudaderos. Muchos los televidentes no saben qué es sudaderos por allá en otras partes, en otros países que nos ven por las redes sociales. Explícanos. Bueno, en otras partes, por ejemplo, lo que llaman ellos, por ejemplo, la alfombra, o la llaman la gualdrapa. Aquí en el llano no se le dice alfombra ni se le dice gualdrapa, sino se le dicen son los sudaderos, que es lo que uno pone encima del caballo para luego ponerle la silla encima. O sea, voy a traer los sudaderos para ponerlos. Estos son los sudaderos, ¿no? Sí, señor. Mire, aquí hay esto lo compra uno en la talabartería y se llama guardabasto. ¿Por qué guardabastos? Porque yo creo que va encima los bastos de la silla. Ya. Eso prácticamente es bueno. Este es una alfombra. Esto ya no es así hecha aquí criolla, sino esto sí es de cuero de ganado. Entonces, pues eso es más criollo. Esto ya no. Bueno, familia. ¿Y usted qué, familia también? Ah, no. Bueno. Entonces, mire, uno llega, por ejemplo, acá, uno le limpia el lomo al caballo. El caballo se le pone esto. Se le pone el guardabasto. Para que quede más bonito y para que las muchachas lo quieran a uno y lo miren bien. Ajá. Entonces le pone esto. Ajá. Vale, cuidado. Entonces, y si de pronto hay formas de que alguien, pues una china quiera montar en lanca, pues aquí entonces cabe también. Ahorita le explico cómo. Ah, bueno, familia, vamos a ver si de pronto la camarógrafa cabe ahí. Ya como que no quiere brincar el caballo. A todos los televidentes en este momento que nos están viendo por las redes sociales, por el canal Surán, de cada municipio de Casanare, como es Trinidad, Arauca, bueno, en muchas partes. Familia, bueno, eso es la silla, ¿no? Sí, señor. Mire, una silla es la que tiene cabeza. Esto no se llama silla, esto se llama galápago. El galápago. Pero claro que pues en el llano también galápago se llaman unos animalitos que habitan entre el agua. El esposo de la galápaga. El esposo de la galápaga se llama galápago.
Mejor dicho, es mucho duro, ¿no? Entonces, pues digamos que este es el esposo de la Galápaga, este es el Galápago. Aquí está, como ven, aquí están las acciones, guardabarros, sí, de las acciones. Aquí está la cincha, esto se llama la cincha para apretar el caballo. Esto es la sobrecincha, que es para trancar el pellón. El pellón. Aquí está este nailito, que es para uno amarrar el nailo cuando amarra la vaca o el toro. Entonces aquí está, lo amarra de aquí, lo lajea. Este es el nailo con que se amarra. A propósito, aquí tengo... Y lo que no debe faltar en una silla, maestro, ¿cierto? La baticola, ¿no? Sí, la baticola, vean. Esta es la popular baticola, vean. Sí, la baticola. Esa es la baticola para ponerle a los caballos. Eso es como para que la silla no se corra hacia adelante, ¿no? Sí, eso es para eso. Y esto sí es de rejo, esto no es nailo, esto es un rejo. Una marota. Sí. Es una marota que pues la tengo ahí para no olvidar los rejitos, porque ahora como se usa solo nailo. Ah, bueno, familia. Bueno, don Marcos, vamos a ver, siguiendo el paso, vamos a ver cómo es que se le coloca la silla al caballo, porque mucha gente no sabe cómo ensillar un caballo, ¿cierto? Aquí en el llano, también en otras partes, también los jóvenes que hoy en día nos están viendo, vamos a ver por acá. Esto es una pechera. ¿Esta es la popular pechera? Sí, esto se llama pechera. Esto se utiliza para que la silla no se vaya para atrás. Entonces esto sostiene acá el pecho del caballo para que la silla no se vaya para atrás. Bueno, Marcos, cuéntanos un poco. La silla tiene que quedar aquí un poquito de las paletas, ¿no? Ahí es hasta las paletas. Sí, aquí hay una parte, aquí llega la punta de la paleta del caballo. La silla tiene que no quedar aquí, porque entonces se le envaina la punta de la paleta del caballo. La silla tiene que quedar ahí, en esta parte. Ese es el puesto. Ese es el puesto de la silla. Entonces ahí queda la silla. Y aquí está la... espere que le voy a mirar. Como pueden ver a todos los televidentes en las curiosidades de Don Pija, estamos aquí, ¿cómo se apera un caballo? Aquí en los llanos orientales, en muchas partes. Bueno, ¿es diferente aperar un caballo aquí en el llano a otras partes? Bueno, la verdad que una de las cosas que yo he visto en otros lugares donde he estado, como ha sido en el Tolima, en algunas otras partes, hay de todo, ¿no? Hay gente que no saben que para montar de a caballo tiene que ser por el lado izquierdo, entonces le llegan a montar por cualquier parte. Lo otro es que, pues, hay gente que lo primero que hacen es llegar y traer la silla para ponérsela y no lo aperan por la cabeza. Entonces, pero lo correcto, lo que es el llano, es como le expliqué, primero se apera por la cabeza, luego ahí sí se apera por acá, lo último que se le pone es el freno, y luego ahí sí uno monta. Se monta, mejor dicho, eso está espectacular aquí. Poniéndole la cincha al caballo, esperándolo, un caballo de recién trochado, es de la finca de don Argemiro Cunaviche, un hombre muy conocido aquí en Pore, muy criollo también. Y yo, pues, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de amansarle caballos a muchos señores acá, como son los Marfoyes, como son los Cuevas, como son los señores Montañas, muchas personas, ¿no? Bestias mulares, caballos, y pues gracias a Dios tengo mi casa, como ustedes lo ven, y la he levantado, gracias a Dios, al trabajo de amansar los caballos. Bueno, maestro, ¿cuántos años tiene este caballo ya? Así como pueden ver. Bueno, este caballo tiene 3 años y medio. Es un potro. Tiene 3 años y medio. Es un caballo que lo traje hace más o menos 3 meses, 4 meses de tenerlo yo acá. Ya lo voy a entregar al dueño. Y como lleva usted, la mansedumbre que se le enseña al caballo. Primero era botalonear y luego aperarlo y luego sacarlo para el paradero y montársele que corcoviara. La idea hoy es que los caballos no corcovíen. No porque la gente no sea capaz de jinetear ahora un caballo, claro que la gente puede, pero entonces es muy enfermizo de la columna, la cintura, el asunto de los brincos de un caballo.
Ah, bueno, maestro. Bueno, ya en este momento terminó de apear el caballo, ¿cierto? Sí, me toca traer el freno y colocárselo. Bueno, vamos a ver a todos los televidentes en este momento que nos están viendo por las redes sociales y por el canal Surán. Aquí tengo el freno. Ahí está la testera del freno. Esta es la barbada del freno. Aquí hay un caso como amansador, que cuando uno frenea un caballo o una bestia mular, entonces hay que ampliarle la barbada del bozal y ajustarle la barbada del freno. ¿Para qué? Para que el caballo recoja la cabeza, para que el caballo no quede con la cabeza agachada, sino quede freneado con la cabeza levantada. Ya van a ver este caballo cómo camina ahora cuando lo monte. Ah, bueno, familia. Otra curiosidad también que me llama la atención, que a veces hay caballos que quedan duros de cabeza. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es falta de entender el caballo o la bestia para el asunto de frenearlo. Si yo freneo un caballo que no está blandito de frente por el bozal, me va a quedar duro por la cabeza por el freno. Tengo que enseñar tres cosas al caballo antes de frenearlo. Uno, que el caballo retroceda. Dos, que el caballo voltee aquí y que el caballo voltee aquí. Y tres, que usted no necesita de talonear el caballo, sino solamente abrir las piernas, moverle la rienda y el caballo sale para adelante. Aquí está la barbada que les digo que hay que colocársela, que es la del freno. Estamos en la ciflojita, a ver, porque el caballo está suave por la cabeza. Esta barbada, que también, eso es una curiosidad también, que a todos los televidentes dirá, se imaginan, ¿para qué le colocan la barbada? Pero la barbada es como para que quede más apretado el freno. No, la barbada tiene un trabajo. Ella es para que la bestia se lastima acá la carraca, y entonces usted llega y le tiembla la rienda acá, entonces el caballo abre la boca, lo ajusta la barbada y entonces para. Bueno, familia, estamos aquí en las curiosidades de Don Pija por el programa Saboneando con Don Pija. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora le toca montarle? Claro, vamos a montar. Bueno, vamos a ver qué el hombre se le va a montar al caballo. Ya estuvo aperado el caballo aquí de Don Marco, el chalán de la llanura, ¿cierto? Sí, a mí me llaman el chalán solitario. Porque vivo... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué solitario? Porque, pues, no sé, de pronto porque, pues, no tengo la señora acá y... Entonces por eso me llaman así, el llanero solitario. ¿Pero habita acompañado con los caballos? Sí, pues de vez en cuando, usted sabe, pariente. El hombre solitario, sí. Bueno. Una amiga que dice que de vez en cuando una canita al aire no cae mal. Bueno, familia, pues montela al caballero, ¿cómo le queda? Bueno, así quedó bien aperado, ¿no? Sí, señor. La tarde de tu partida, no sabe cuánto sufrí. Sentí que se fue mi vida, no hallaba en dónde vivir. Ensillé un potranco rucio y a sabanearte salí. Y en la raíz de un caruto me sentí a llorar por ti. Chaparrea, por tus recuerdos esta canción escribí. Y por tu amor despechada en la sabana dormí. Con los ojitos hinchados lagañosa amanecí. Por tu bendito cariño por poco no me morí. Esta noche ando mi potro, el llano lo recorrí. Y tú en los brazos de otra, lo mejor muy feliz. Cuando llegó la mañana, en un galope partí. Y cuando llegué a mi fundo, tu imagen clarita vi. ¡Opa, llano! Me puse a ordeñar las vacas al momento que volví. Turupialí para ulata, guacharaca, nube gris. Tu voz clarita escuché, como en un tiempo la oí. Ofreciéndome el café, pero volteé y no te vi. Era que no me acordaba que tú no estabas allí. Había una vaca bien brava, con rabia me le metí. Deseando que me chocara, pero no lo conseguí. Bramó y me miró a la cara como riéndose de mí.
Algún día tú pagarás las lágrimas que perdí por haberme sido infiel. Te tendrás que arrepentir cuando otra te pague igual. Sufrirás como sufrí y ese día vas a llorar acordándote de mí. ¡Payano! Me causa curiosidad, ¿por qué la estrellita del oriente? Porque soy del llano. Y usted sabe que el llano queda para el oriente, ¿no? O sea, por donde sale el sol es por el lado del oriente, donde queda el llano de Casanare. Entonces se orienta uno por el oriente. Yo soy del llano, entonces soy la estrellita del llano, del oriente. La 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 la